El pasado 30 de marzo se ha celebrado en el Santuario de Limpias, en Cantabria, el centenario de las manifestaciones del Santísimo Cristo de la Agonía. Bueno, pues es el centenario exactamente hoy, día 30 de marzo de 2019, de las manifestaciones, las primeras manifestaciones públicas, es importante señalar públicas, de la imagen del Santo Cristo de la Agonía aquí en el pueblo de Limpias. La figura se encuentra en el retablo mayor de la iglesia de San Pedro de Limpias. Se trata de una imagen a la que se han atribuido numerosos milagros desde que en el transcurso de una misión organizada por los padres capuchinos, varias niñas y adultos afirmaran el 30 de marzo de 1919 que el Cristo había movido los ojos, la boca y el pecho como los agonizantes y que sudaba como estos. El supuesto milagro se repitió en varias ocasiones, dando lugar a una oleada de peregrinaciones hacia Limpias de personas procedentes de dentro y fuera del país que no ha cesado desde entonces. Pues consistieron que después de la misa de 8 de aquel cuarto domingo de Cuaresma, entonces, hoy es víspera de cuarto de Cuaresma, pues hace 100 años, después de la misa, empezaron a ver cómo ese Cristo de la agonía cobraba vida, ¿no?, en su agonía, y le veían mover su cabeza, mirarles, mover sus ojos, mover su boca, con sudor en su cara, en su pecho, en su cuello, y cómo también esas gotas de sangre caían por sus sienes a su pecho. O sea que cobró vida, es una manifestación muy especial, una gracia sobrenatural que tuvieron los antepasados de los actuales vecinos de Limpias, muy especial de esa imagen. En la procesión de las ofrendas se presentó una bandeja con testimonios de 1919 y con agradecimientos y peticiones actuales, así como medallas conmemorativas para este centenario junto al pan y el vino. Recoge los testimonios, algunos de los testimonios originales del año 1919. Estos testimonios, algunos de ellos, están así, los originales, porque pertenecen a testimonios de extranjeros. Entonces están en inglés, en francés, en alemán y en otros idiomas. Y el párroco, Eduardo Miquel, y entonces, pues solamente pasaba el libro de testimonios los que recibía en castellano, en español. Y estos otros los guardaba aparte. Por eso pues se conservan tal cual los originales. Que estos son testimonios en idiomas distintos del español. Y después, a continuación, al lado, hay peticiones, agradecimientos de personas, de grupos que vienen también en la actualidad. Y esto forma parte de las ofrendas. Centenario que ha tenido como lema: atraeré a todos hacia mí. Pues es un centenario sobre todo espiritual. Entonces mi intención es permitir que las personas, por supuesto del pueblo y todos los que nos visitan, se acerquen, se encuentren con Cristo, puedan orar, puedan recibir la paz, la gracia, los dones del Espíritu Santo que necesiten. O sea, es sobre todo facilitar ese encuentro y hacer posible que el Señor atraiga hacia Él a tantas personas de buena voluntad como vienen a este pueblo. El lema precisamente se acordó con el Consejo Pastoral y un grupo de feligreses escoger esa frase del Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 32b, donde el Señor, dirigiéndose a los judíos, dice: y atraeré a todos hacia mí, cuando sea levantado en lo alto. Porque esa es la realidad de esta imagen tan especial, hermosísima por su realismo, en lo artístico, pero además tiene ese misterio, sobre todo su rostro, como que Él llama para bendecir, para mostrar su misericordia, para llenar los corazones, para también llenar soledades.
Numerosos fieles de la localidad testimoniaron la alegría de ser de la localidad de Limpias y haber oído a sus familiares el testimonio de lo ocurrido. Voy mucho, mucho a mi suegra. Ella vio. Vio todos los acontecimientos y todo lo del Cristo. Ella, como era mayor, ella vio todo. Y decía que era de imponer la gente del extranjero y de todos los lados que venían a ver al Cristo, a celebrar misas y de ofrendas y de todo, que no cabía la gente en el pueblo, de la gente que venía. Y que aquí viene mucha gente, porque lo mismo había rusos, había japoneses, que de todo. Estaba esa sacristía lleno de estandartes. Después, bueno, pues hay gente en el pueblo donde sus padres vieron cómo el Cristo movía los ojos, cómo se le empañaba de sudor la cara, cómo miraba para un lado y para otro, quería decir algo con los labios, movía la boca, y la gente, pues hubo muchas peregrinaciones, y de hecho todavía hoy vienen cantidad de autobuses trayendo a gente que vienen a celebrar la Eucaristía delante del Cristo de Limpias. Y bueno, pues es una devoción que está extendida por todo el mundo. Es que recientemente fui a Budapest de vacaciones y allí me encontré en una iglesia, pues compramos la audioguía y la audioguía decía que el Cristo del altar era réplica de un Cristo de un pequeño pueblo de Cantabria, que era Limpias. Y bueno, pues fuimos a hablar con el párroco que le correspondía a esa iglesia. Le hizo enorme ilusión encontrar que había gente de Limpias que había ido allí. La coral Salve de Laredo, dirigida por José Ocejo, intervino en la celebración con la música y el canto. Nosotros pasamos la vida haciendo música y cantando en muchísimos ámbitos, y uno de esos ámbitos habitualmente suelen ser las Eucaristías. Cantamos muchas misas durante el año. Esta en concreto es muy especial, el centenario de las manifestaciones del Cristo de la Agonía de Limpias. Ya cuando nos dijeron que querían que participáramos, nos hizo una ilusión importante. En la liturgia, incorporar la música, incorporar el órgano, incorporar las voces, es algo fundamental, algo importante, y da otra dimensión al hecho litúrgico en sí. Este va a ser el caso de hoy, donde vamos a cantar una misa de un compositor alemán breve, para coro, dos trompetas y dos trombones, de Wolfgang Mensick, que es una preciosidad y es muy espectacular. El himno del Cristo de Limpias para mí ha sido una sorpresa. Lo he conocido hace 20 días. Es de Julio Valdés, un compositor de hace unos 100 años que yo sitúo en lo que llamo escuela de comillas, el padre Otaño, el padre Prieto, Luis Aramburu, Julio Valdés, Vicente Goicoechea. Y casualmente, hace una semana, solo teníamos la parte coral, que lo canta el pueblo de Limpias habitualmente, y nos hemos encontrado con una partitura en el pueblo que tiene una estrofa importante para 5 y 6 voces mixtas, y eso, lógicamente, no ha habido ocasión de aprenderlo, pero lo vamos a estudiar y seguro que durante el centenario tendremos ocasión de poderlo presentar en su versión total para conocer la verdadera dimensión de este himno al Cristo de la Agonía de Julio Valdés. Fieles de la localidad, alrededores y peregrinos venidos de numerosos lugares abarrotaron el templo, así como la alcaldesa y autoridades. Santa Misa preparada por la comunidad de los Paules y el Consejo Parroquial. Celebración de la Eucaristía presidida por don Manuel Sánchez Monje, obispo de la diócesis, acompañado por sacerdotes del arciprestazgo y por el padre Víctor, párroco y superior de la comunidad de Padres Paules.
La munición de entrada situaba el sentido de este día. Atraídos por la fuerza misericordiosa de esta sagrada imagen, llamados a vivir intensamente cada momento con agradecimiento y piedad sincera. El Evangelio del día fue comentado en la homilía por don Manuel Sánchez Monje, la parábola del hijo pródigo, siendo el protagonista el Padre lleno de misericordia. El Padre lleno de misericordia es el protagonista de la parábola. Y el Padre lleno de misericordia en este cuarto domingo de Cuaresma nos recuerda que Él se ha desprendido de su Hijo, de este Cristo precioso de la agonía, todavía vivo en la cruz, que está mirando hacia su Padre, porque al que no conocía pecado, dice San Pablo, ha cargado todo el pecado del mundo sobre él. El obispo, en su mención a la celebración del centenario, resaltó el gran gozo de la cruz de Cristo que nos lleva a la resurrección, a reconciliarnos con el Señor. Que la cruz de Cristo no es una cruz solamente de muerte y de agonía, es una cruz que lleva a la resurrección. No podemos ya mirar a Cristo crucificado sin tener en el horizonte la resurrección que da sentido a su muerte. Palabras también de agradecimiento a la comunidad de Padres Paules y al pueblo de Limpias que guardan el santuario con gran empeño y alegría. Conmemoración de hechos singulares, sobrenaturales, manifestaciones providenciales de la imagen preciosa de Jesucristo crucificado, vivo en el momento de la agonía. Hemos recordado los 100 años de algunas manifestaciones extraordinarias y de algún modo milagrosas de este Cristo de la agonía que está aquí en este santuario de Limpias, custodiado por los padres paules y también por el pueblo entero que le tiene muchísima devoción y al que peregrinan para venerar y adorar gente de toda Cantabria, de España, incluso de muchos países lejanos del extranjero. El Cristo de la agonía nos recuerda que Cristo ha entregado su vida por nosotros, que al que no conoció el pecado, como dice San Pablo, Dios le cargó con los pecados de la humanidad, pero precisamente para redimirnos, para hacernos pasar de las tinieblas a la luz y para ser humanidad nueva en Cristo resucitado. Todo un privilegio para el pueblo de Limpias, cuyas gentes a lo largo de estos 100 años han custodiado esta sagrada imagen, contemplando y rezando ante ella. Sí, invitar a la gente que, bueno, es un año especial y simplemente lo que quiero señalar es que nuestra fe es un don de Dios, no requiere de signos especiales, ni es necesario tampoco creer obligatoriamente. Ahora bien, nosotros no podemos ponerle límites a la acción de Dios. Si quiere mostrar su misericordia y si quiere concedernos gracias especiales, pues bienvenidas sean. Pero la fe sigue otro camino. Entonces no se trata de curiosidad, no se trata de espectáculo, sino de sinceridad, de corazones arrepentidos, de necesidad de encontrarse con Cristo. Thank you.
El pasado jueves 28 de marzo se celebró en el Club de Regatas de Santander la tercera intervención del ciclo de conferencias Cuaresmales 2019, un ciclo organizado por la Junta General de Cofradías de Santander. Monseñor Sánchez Monje fue el ponente que en esta ocasión intervino en una charla tertulia abierta al diálogo con las hermandades y cofradías. La novedad cristiana y las tentaciones en las cofradías hoy fue el tema de exposición y diálogo. El obispo de Santander comenzó describiendo los cambios, las diferencias sociales y religiosas en la vivencia de la Semana Santa en los últimos años. Hay mucha diversidad, pero aún muchas personas siguen la Semana Santa con espíritu de fe. El cambio que se ha dado social y religioso en nuestra sociedad no es para que nosotros miremos al pasado, estemos con nostalgia, adelante, qué cosas había, cuántos éramos, con eso no sacamos nada. Es otro punto de vista. Ahora estamos viviendo un desafío, un reto para que nuestra fe sea más personal, sea más comprometida, estemos más a lo que estamos, purifiquemos muchas cosas que hay que purificar en lo que es la religiosidad popular. Al mismo tiempo, las cofradías han vivido muchos cambios, pero en la actualidad estas son muy numerosas. Hacer presente la novedad de la fraternidad cristiana es objetivo de las cofradías. Las cofradías hoy ya en Santander no son solamente conocidas porque desfilan en las procesiones de Semana Santa, sino que son también conocidas porque organizan muchos actos solidarios. Tentaciones del cofrade y las cofradías. No se puede estar en una cofradía solo por tradición, sino por convicción. Los niños en las procesiones frente a la participación de los adultos, las subvenciones, la ostentación cultural, una exclusiva acción social, la comunión con la Iglesia, fueron algunas de las tentaciones de las cofradías que abordó Sánchez Monje y que podrán seguirse en su totalidad en el programa Voces de Popular Televisión Cantabria mañana jueves a las 5:30 de la tarde, el sábado a las 7 de la tarde y el domingo a las 8. Perspectiva médico forense de la Sábana Santa será la última conferencia de este ciclo. El médico forense Alfonso Sánchez Hermosilla será el responsable de abordar la Santa Síndone desde una perspectiva médica y científica el próximo miércoles 10 de abril a las 7:30 de la tarde en el Colegio Oficial de Médicos de Santander. Transformando la pastoral en la escuela es el objetivo de las jornadas de pastoral de la FERE que han tenido lugar el día 30 de abril en Santander, en el Colegio de las Esclavas del Sagrado Corazón, que congregó a más de 120 docentes venidos de toda Cantabria. Bueno, pues las jornadas de pastoral de escuelas católicas se llevan realizando 29 años, hacemos este año, pero no siempre se han realizado en Santander, se realizaban en diferentes sedes. Este es el segundo ciclo bianual que hacemos con dos itinerarios y pretendemos en este caso poder llegar al máximo lugar, a los máximos espacios de la geografía. Las jornadas de pastoral pretenden ser un lugar de encuentro y de reflexión sobre la pastoral educativa en sus diversos escenarios, horario lectivo, actividades extraescolares, movimientos juveniles, procesos catecumenales. Este año las jornadas están con el título Tu vida pinta y lo que pretendemos en ellas es, a raíz del sínodo celebrado de los jóvenes,
el pasado año poder tener una relectura de qué pasa con la fe, el discernimiento, los jóvenes y acercarnos a las realidades de los centros. Jornada abierta a la participación de todos los agentes de pastoral, profesores, personal de administración y servicios, jóvenes animadores de comunidades cristianas, catequistas, monitores de grupos juveniles. Recogida de material, saludos y mucha expectativa para la jornada. El día comenzó con la oración y palabras de acogida por parte de la organización, contando con la presencia de don Manuel Sánchez Monje, obispo de la diócesis de Santander, que presidió la oración y presentación de la jornada. Bueno, pues aquí se reúnen hoy de escuelas católicas un grupo muy abundante de profesores y entonces vamos a aprovechar para centrar la jornada en el tema de la pastoral juvenil. Como sabemos, acaba de celebrarse un sínodo sobre los jóvenes y el discernimiento vocacional y todos estamos mentalizados de que hay que dar prioridad a la pastoral con jóvenes y para los jóvenes en este momento histórico y voy a aprovechar para animarles a trabajar en este sentido. Cuatro ponencias ocuparon la jornada llevando como título la primera, que pinta el sínodo, fe, jóvenes y discernimiento vocacional. Reflexión sobre la renovación de la pastoral juvenil en los centros a la luz del Sínodo 2018, impartida por Raúl Tinajero, director del Departamento de Pastoral de Juventud de la Conferencia Episcopal Española. Entonces, lo que presento en la ponencia es un poco cuál es la realidad de la pastoral juvenil, cómo estamos caminando, cuáles son las carencias, las dificultades que tenemos en ese acercamiento a los jóvenes, cómo también se ha creado un distanciamiento entre los jóvenes y la Iglesia y cómo de alguna manera hay algunas oportunidades y retos que nos ofrecen la posibilidad de tener esperanza y de, afrontando esos retos y oportunidades, intentar acercar el Evangelio, la Buena Nueva, a los jóvenes. Jornadas donde se ofrecieron recursos y tiempos para la reflexión conjunta sobre aspectos que conducen a la renovación del lenguaje, las metodologías y los procesos que ayuden al descubrimiento y profundización de una fe que da sentido a la propia existencia y que compromete en la transformación de la sociedad desde los valores del Evangelio. Debemos de ser conscientes, y el Papa lo insiste en la exhortación, en que debemos de salir como Iglesia, no tanto a mostrar a la Iglesia, sino mostrar a Jesucristo, ¿no? Y con una actitud de humildad, con una actitud de acogida, con una actitud de ternura, con una actitud de misericordia, y desde ahí, con esas actitudes, mostrar a Jesucristo. Y será Jesucristo el que vuelva a traer a los jóvenes a la Iglesia. El Papa Francisco decía en Río de Janeiro que los jóvenes tienen que ser ese aire fresco, ese ventanal por el que entre el aire fresco a la sociedad de hoy y a la Iglesia de hoy. Y yo creo que debemos de apostar por ello, debemos ser conscientes de que los jóvenes tienen que ser, en este momento actual, los verdaderos protagonistas de los cambios que necesitamos de alguna manera en nuestra sociedad y en nuestra Iglesia, ¿no? En comunión con la Iglesia, animados por el Sínodo, un nuevo ciclo bianual de jornadas de pastoral educativa ha comenzado con el tema principal, la pastoral con jóvenes, enriquecido con otros aspectos esenciales de la acción evangelizadora, razón de ser de las escuelas católicas. Comienza la agencia tributaria a enviarnos los borradores de nuestra declaración de la renta. ¿Por qué les animamos a marcar la X de la Iglesia? Porque la Iglesia hace una inmensa labor. Atiende a todas las personas sin preguntar credo, sin preguntar ningún tipo de condición, porque lo importante para la Iglesia es la persona. Nosotros animamos a marcar la X porque la presencia de la Iglesia en medio de la sociedad es un bien social. Nos parece que la Iglesia contribuye con mucho
al bienestar de todos los ciudadanos. Juntos por un mundo mejor, por tantos. Queridos hermanos y hermanas, el pasado fin de semana realicé un viaje apostólico a Marruecos, invitado por Su Majestad el Rey Mohamed VI. A él y a las autoridades marroquíes agradezco nuevamente su acogida y colaboración. Con el lema Servidor de la Esperanza, pude dar otro paso en el camino del diálogo interreligioso con nuestros hermanos y hermanas musulmanes, recordando aquel encuentro entre San Francisco de Asís con el sultán Al-Malik Al-Kamil hace 800 años y el viaje del Papa Juan Pablo II hace más de 3 décadas. Servir la esperanza quiere decir crear puentes entre las civilizaciones, y junto con el rey Mohamed VI, reiteramos que las religiones son esenciales para defender la dignidad humana, promover la paz y el cuidado de la creación. De forma conjunta, hicimos un llamamiento por Jerusalén para que sea preservada como patrimonio de la humanidad y lugar de encuentro pacífico, de modo particular para los fieles de las 3 religiones monoteístas. El sábado visité el mausoleo de Mohamed V y rendí homenaje a su memoria como la de Hassan II. Además, estuve en el Instituto de Formación de los Imanes y Predicadores, que promueven un Islam respetuoso y rechazan la violencia y el integrismo. De manera especial, presté atención a la cuestión migratoria, ofreciendo un camino a través de 4 verbos: acoger, proteger, promover e integrar. El domingo estuvo dedicado a la comunidad cristiana. Visité el Centro Rural de Servicios Sociales, gestionado por las Hijas de la Caridad. Después, en la Catedral de Rabat, tuve un encuentro con sacerdotes, personas consagradas y el Consejo Ecuménico de las Iglesias. La presencia de ellos en ese país es como la sal o la levadura que puede dar sabor y hacer crecer la masa. Concluí mi visita con la celebración de la Eucaristía, en la que participaron miles de personas de unas 60 naciones diferentes, siendo esta una epifanía particular del pueblo de Dios en el corazón de un país islámico.